Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Les habla Fernando Palomo, acompañado de Marito Kempes, del Matador. Hora del encuentro de vuelta de los cuartos de final, a ver quién logra la clasificación. El Diogo Jota. Jordan Henderson. ¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo! No vamos a descubrir la característica de este gran jugador, ¿eh? Es una maravilla con la pelota. Quiere y podría hacer en esto. ¡Ah, no! Se le pasó. ¡Ahí va, ojito con esta! ¡Gol! ¿Qué tal? El primero del partido. ¡Bienvenido! Y ahora... Niklas Süle. Leon Goretzka. Esa pelota buena. ¡Gol! Formidable la comba. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo, trabajó de la mejor manera, limpia la pelotita que tenía que entrar. Thomas Müller. Goretzka con el balón. Está en el mano a mano. Tiene para darle de ahí. ¡Gol! Es el gol que les puede levantar el ánimo. Repetimos, señor director, por favor. Y si no fuera por el casi, se hubiese metido fuera de juego. Davis, un maravilloso pase. Coman recibe. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. Recibe compañía. ¡Enorme, Manu Neuer! La verdad es que la sacó, pero que muy bien. Este es un buen paso. Ahora que la tiene, puede hacer daño. ¡Atajador! La pelota se escapa. ¡La tiene y está! ¡Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito! ¡Gol! ¡Salanda dulce! Todos saben de qué son capaces estos jugadores, pero no los pueden detener. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran... Mane. El centro es una joya. Ha parado muy bien esta pelota y esto. Buena para Sané. Sigue el peligro. Gran atajada, pero sigue el juego. La música la pone al contrario. La defensa la baila fenomenal. Diogo Jota. Mucho. No puedo. Despertás a los hinchas, porque me parece que ahora sí. Ay, esto podría ser gol. Bien, ahí el guardameta evitando el peligro. Ojito con Mané. Sube una nueva atrapada más en las estadísticas. El árbitro que señala el final del partido y es oficial que se lo sellen. Pueden estampar boleto la siguiente ronda. Tienen una clase magistral de cómo se... Ámsterdam brilló todo el día con un sol maravilloso que también hoy nos acompaña en el Johan Cruyff Arena. Mi nombre es Fernando Palomo y como siempre me acompaña la leyenda Mario Alberto Kempes. Hora del encuentro de vuelta de los cuartos de final, a ver quién logra la clasificación. Definidores como este he visto muy pocos. Bonucci, casi gritamos gol y apenas se van sentando en las gradas. Nico Tagliafico. Ahí supera su marcador. Ahí está, ahí puede ser. ¡Mira eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdelo que esto no se ve todos los días!
sin problemas para llegar a esa pelota. Se viene y le pega. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué? ¡Qué buena boncha metiste! Filtraron el balón. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Álvarez. ¡Bien ahí! ¡Excelente! ¡Cómo tapa! Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. ¡Cerca! Buena la del portero. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Dusan Tadic la tiene. ¡Tadic! Paulo Dybala la tiene. ¡Dybala! ¡Lo hizo la joya al final! ¡Dybala con el gol! Rápidamente han contrarrestado el gol. La respuesta que estaban buscando. Está inspirado el técnico. ¡Dybala, la joya la lleva! ¡Y se metió por ahí! Parecía el gol que les daba el descuento. Pitazo final del partido. El cuadro local se mete en la siguiente ronda. Los planetas se han alineado, Mario, para que en este planeta el clima nos acompañe. Hoy en Dortmund y en este estadio habrá una gran jornada. Les habla Fernando Palomo junto al matador Kempes. No paran las emociones ahora con este choque de vuelta en los cuartos de final. Sigue, no abandona el ataque. ¡El bombazo! Bien. Fernandinho. Peligro con Sterling. ¡Mira ese tapador! ¡Una maravilla! Holland. Mira la pelota que metió Jola. ¡Pero en el espacio! ¡Viene ahí Ederson! ¡Esto sigue! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Es oficial el primer festejo del partido! La verdad, Fernando, que siempre tiene que estar los delanteros esperando de que... Phil Foden. ¡Qué gran servicio! Ahí está el City tocando la pelota. No la prestan, quiere convertir. La pelota que sale desviada. Emre Can. Y el balón que vuelve. ¡Se viene! ¡Miren qué pedazo de gol que clavó! Pasó por aduana y todo. ¡Con pasaporte llegó! Rodrigo. Pase buscando a Sterling. Gabriel Jesús. ¡Gabriel Jesús! Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Con ella De Bruyne. Mano a mano con el arquero. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Axel Witsel. Bueno, mira cómo regala la pelotita. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Mira, ahí el portero, la pelota sigue viva. No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Ahí va, habilitado para definir. Toma bien la pelota, sigue el peligro. ¡Gol del 7! Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases
que dieron y que generaron una gran oportunidad. Pues la verdad es que la podía haber colocado, pero... Balón de Marco Ruiz. ¡Torgan Hazard! Han perdonado una gran ocasión. Sterling con el pase. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Una barra. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Llega bien para sofocar el momento. El sueño de la gloria continental continúa para el City con el resultado. La verdad es que avanzar de esta manera no es lindo, pero al final avanza. Hoy hemos podido caminar las calles de Madrid gracias a un maravilloso día que también acompaña el Santiago Bernabéu. Les habla Fernando Palomo, acompañado de Marito Kempes, del Matador. Hora del encuentro de vuelta de los cuartos de final, a ver quién logra la clasificación. El poderosísimo Real Madrid enfrentará al Inter. En el partido de ida realmente el Madrid hizo un partido espectacular y por eso le trajo el triunfo. Te digo, Fernando, que me parece que la sorpresa en este partido no van a existir. Luka Modric. ¡Esa pelota buena! Y siguen dejando espacio. ¿Cómo le quita el balón? Corriendo el riesgo que le marcaran de los 12 pasos. ¡Qué gran asistencia la que acaba de meter Perisic! ¡Directo al travesaño! Lautaro Martínez. Ahí va el jugador intentando crear. ¡Y llegó! ¡Golazo para abrir la lata! Balón para Karim Benzema. Muy buena tapada de Cherquiro. ¡Ojo que la clava! Ahí está, corta el centro, pero tiene que salir. Y va moviendo la pelota de un lado a otro, pacientemente. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Una oportunidad clarísima, es una pena. Estas posibilidades que están errando... La tiene Benzema. Cuidado con esto, puede ser. Guarda que este puede ser la acción defensiva del día. Perisic... Puede marcar Lautaro. Han dejado pasar el descuento ahí nomás. Y encima que van dos goles abajo, estas cosas no las pueden errar. Esa pelota va cargada de mucho gol, atentos. Ahí va la pelota en el área. Ojo al camino y avanza. Se le fue el mano a mano, increíble. Es increíble que a este jugador se le escape este gol. Mano a mano solo y lo erró. Chico. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Brillante Tiburcio Courtois! Deciden jugar así el tiro de esquina. ¡Mira esa bombeta que me han dado! ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Va la pelota desde el córner a la olla. El pitazo final que confirma todo. Irán a la siguiente ronda en este torneo. La verdad que no hicieron un buen partido. Salen derrotados, pero logran la clasificación. Siguen aspirando a la corona europea.